que los muchachos nicaragüenses o muchachos de otros países se especialicen en este idioma. Sí, este examen, ¿no?, se ha realizado en los últimos años y cada vez hay más estudiantes que, ¿no?, participan en eso. Creo que es una oportunidad no solamente para comprobar, ¿no?, el resultado de los estudios de chino mandarín de los estudiantes, ¿no? También es una buena forma para tener un certificado. Ese certificado sirve para en el futuro, ¿no?, la aplicación de becas de parte del gobierno de Taiwán. ¿Un aproximado de los estudiantes que van a realizar este examen el día de hoy? Hoy alrededor de como 50 estudiantes han participado, no han registrado. Parece que en total son 46, ¿no?, que han llegado, sí. ¿Reciben alguna ventaja ellos con la Embajada de China Taiwán para hacer algún intercambio académico? Y eso, yo creo que acá tenemos profesoras como de parte del gobierno, ¿no?, apoyado por el gobierno de Taiwán, que enseñan el idioma chino mandarín y por el momento enseñan en las universidades como Yunnan, Managua y UNI, y también una profesora enseña en Inatec. Esto está abierto, ¿no?, para los adultos. Sí. Es uno de los objetivos que tiene la Embajada de China Taiwán y el gobierno de China Taiwán, enseñar a los nicaragüenses a hablar el idioma. Sí, porque ya hace más de 10 años hemos ofrecido este becas para los jóvenes nicaragüenses, ¿no?, que vayan a estudiar en Taiwán. Y lo más importante, antes de ir hay que estar bien preparado, ¿no? Lo más importante es el idioma chino mandarín. Y con ese bien preparado allá en Taiwán, ¿no?, yo creo que facilita mucho para aprender, para estudiar en las universidades. Aunque los becarios, ¿no?, tienen un año, es la oportunidad de estudiar idioma chino mandarín por un año en Taiwán. Pero si acá tiene ya preparado, ya tiene la base, ¿no?, es más fácil allá cuando ya llegue a Taiwán. ¿Cuántos estudiantes han salido, digamos? ¿Cómo? ¿Cuántos beneficiados han sido durante todo este año? Las becas, en los últimos 10 años, ¿no?, y alrededor de 400 estudiantes se han beneficiado por este programa de becas del gobierno de Taiwán. Y 300 han graduado, han terminado sus estudios y han regresado a Nicaragua, o algunos se han quedado trabajando, ¿no?, en Taiwán o en otros países asiáticos. Y más o menos como 100 estudiantes se encuentran estudiando ahora en Taiwán.